noticia. Como siempre, saludo a todos mis amigos que están desde esta mañana muy temprano ya listos para escuchar la información. Muy buenos días a todos ustedes. Hoy es jueves 14 de mayo. Buenos días a todos mis amigos aquí en México, cruzando la frontera en los Estados Unidos. Les saludo con mucho gusto, como siempre. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, por cierto, próxima, digámoslo así, a la temperatura de ayer mismo, con una disminución hacia los 14 grados centígrados, no calor, pero bueno, pues con mucho gusto les saludo con pues este calor humano a todos ustedes, a Chuy López en controles maestros también, y bueno, decirle, repetirle a usted que es jueves, hoy es jueves 14 de mayo, y bueno, como siempre tenemos información relevante, desde luego ocurrida durante las últimas 24 horas a nivel República Mexicana. Igualmente, para todos mis amigos que nos escuchan de manera cotidiana, les saludo con mucho gusto a usted. Y bueno, vamos a tener hoy un día medio nublado hasta, digamos, prácticamente las 2 de la tarde. 2 de la tarde, día nublado, y después dará paso a un solecito radiante en la región fronteriza. No nos podemos quejar, hay regiones que tienen temperaturas bastante importantes, elevadas en la temperatura, bueno, para este día ya programado. Así que bueno, pues le deseamos a usted que tenga el mejor de los días hoy precisamente. Y bueno, desde luego, para todos mis amigos que nos están escuchando esta mañanita, muy contentos en el resto de la República Mexicana, les mandamos como siempre un abrazo. Una felicitación porque estamos aquí, porque estamos vivos, porque tenemos expectativas desde luego para seguir adelante y sobre todo, bueno, para echarle muchísimas ganas hoy en este día de todos y sobre todo recuerde usted que mañana se estará celebrando el Día Internacional, Día Mundial de la Familia. Así que bueno, pues hoy festéjelo, por supuesto, estando en su casa. 57 grados Fahrenheit en este momento, 72 tendremos como temperatura máxima, y yo con mucho gusto le ofrezco, como siempre, un resumen de lo más sobresaliente que ha acontecido en las últimas horas, en la región, en la República Mexicana, en el mundo. Acompáñenos, la información con gusto, y como siempre, es para usted. Bueno, decimos que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hace unos momentos, ya estamos domando esta pandemia del COVID-19 a punto de superar la prueba de que no nos rebasará la enfermedad, si bien ya estamos de salida de acuerdo con los médicos y especialistas, ahora estamos a punto de pasar una prueba muy difícil, señaló el mandatario en la conferencia matutina de este jueves y refiriéndose a las medidas de precaución que debemos tomar cuando se vaya abriendo paulatinamente el país. Las últimas 24 horas se detectaron 238 nuevos casos de COVID-19, de acuerdo con el secretario de Salud en Baja California, Alonso Pérez Rico, quien además informó que el estado ya registra 2.762 casos acumulados de la enfermedad y 459 defunciones al cierre del corto del día martes. En el mes de abril, Baja California tiene una cifra de pérdida de 21.553 empleos, de acuerdo con lo que dio a conocer el titular de la dependencia, Mario Escobedo Cariñán. Mencionó que la meta del gobierno estatal es evitar que se pierdan 100.000 empleos, de acuerdo como lo han manejado algunos organismos de carácter internacional. Y bueno, anunció las medidas que toma el estado, las aportaciones económicas, vamos, lo que usted puede solicitar con aval del gobierno de Baja California para salir adelante en su negocio. Después de una larga batalla contra el coronavirus, el jefe de distrito de la Mesa de la Policía Municipal, Juan Manuel Galindo Rojas, fue dado de alta ayer del Hospital General de Tijuana, donde permaneció internado y en condiciones delicadas durante más
de 2 semanas y, por supuesto, nuestro reconocimiento y nuestro rechazo a aquellos que incluso difundieron que habría fallecido. Noticia falsa. El jefe venció el coronavirus. Es un sobreviviente, Juan Manuel Galindo Rojas. 11 empleados de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, entre estos 3 funcionarios de primer nivel, han sido contagiados por COVID-19. Esto fue confirmado por el secretario Sergio Moctezuma, quien no obstante advirtió que esta dependencia no suspenderá sus actividades. De hecho, otros 2 más están aún como sospechosos de haber contraído esta muy contagiosa enfermedad. La unidad de evaluación respiratoria ha beneficiado y salvado la vida a cientos de pacientes sospechosos con diagnóstico de COVID-19, dijo Michelle Martínez Franco, la jefa de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Ángeles en esta región fronteriza. Para este 18 de mayo se espera que el sector de la construcción reanude sus actividades. Esta es una buena noticia porque se reactivan además los trabajadores de la construcción, que son bastantes, no son pocos. Algunos proyectos seguirán detenidos, informó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Tijuana, Gabriel Valenzuela Moreno, pero sin embargo, día 18, en 4 días más, abrirá el sector de la construcción como un sector prioritario dentro de este semáforo naranja que permite la apertura de algunas empresas. No me descarto de ninguna manera, pero tampoco es hora de apuntarse, respondió el alcalde Arturo González al ser cuestionado sobre sus aspiraciones para la gubernatura de Baja California en el proceso electoral del año 2021, el cual iniciará en 4 meses luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara que la administración es de 2 años únicamente para el gobierno de Baja California. A los bajacalifornianos nos hubiera ido muy bien con un gobierno de 5 años encabezado por el ingeniero Jaime Bonilla Valdés, pues ha demostrado que en estos meses de gobierno en la entidad ha tomado un rumbo de desarrollo y progreso, dijo la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Olmeda. Ayer el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, le tomó la protesta a Luis Salomón Faz Apodaca como nuevo secretario para el manejo, saneamiento y protección del agua y el nuevo encargado del despacho de la Oficialía Mayor, Manuel Alejandro Morán Favela. La Asociación Nacional de Intérpretes, la ANDI, informó ayer por la tarde del fallecimiento de Gustavo Nakatani Ávila, mejor conocido como Yoshio, debido a complicaciones por la enfermedad coronavirus, el COVID-19. Fíjese que él estaba en redes sociales, incluso hay un último tuit donde aparece con una guitarra haciéndole énfasis para que se quedara usted en casa, y decía que próximamente, cuando esto terminara, se presentaría nuevamente ante su público. A partir del 1 de junio, una vez que concluya la Jornada Nacional de Distancia, las decisiones sobre la reanudación de actividades laborales, escolares y de recreación será responsabilidad absoluta de los gobiernos estatales. Cada soberanía tomará sus propias decisiones. ¿Cuándo termina esta jornada de sana distancia? Cuando termine precisamente este mes. Y a partir de ahí, cada quien, de acuerdo con sus evaluaciones, sus especialistas, tomará decisiones importantes incluso para el regreso a clases, el cual aquí en Baja California, le adelanto, todavía se ve muy distante. Finalmente, el COVID-19 quizá nunca desaparecerá y la población tendrá que vivir con él, advirtió la Organización Mundial de la Salud. En tanto, algunos países empezaron a suavizar gradualmente las restricciones para frenar su avance. La información científica hoy es agolpada y, sobre todo, por supuesto, siguen los señalamientos entre los Estados Unidos y China
de hacer espionaje médico-científico en un tema de encontronazo de las propias los propios intereses entre estos dos países que se siguen disputando de alguna manera la supremacía en torno a la tecnología médica en el mundo. Le mandamos felicitación a todos los cumpleañeros de ambas Californias, a todos los que festejan su onomástico hoy, día de su santo. Saludamos con mucho gusto a Isaac, Víctor, Félix, Cecilio, Poncio, Isidro, a Justa, Justina y Enedina, a todos ustedes. Muchísimas felicidades hoy en este su día. El origen hebreo del nombre Matías también, sin duda, respecto a su etimología exacta, procede de Matián, Matis, en tal caso significaría Dios da, el don de Dios. Muchas felicidades a todos ustedes hoy, precisamente, en este su día. Es importante recordar que mañana, 15 de mayo, hoy no es un día internacional para celebrar, curiosamente este 14 de mayo, pero mañana es el Día Internacional de la Familia. Le adelanto que se prepare en torno a esta condición bondadosa que tenemos todos los seres humanos para festejar con aprecio, con historias de vida, con acercamiento, si usted tiene la oportunidad de tener a su familia completa en este momento y sobre todo en estos tiempos de crisis de salud y de tiempo para estar en casa, le recomiendo puntualmente que se acerque, tenga más acercamiento con su hijo que está estudiando, su hija que está estudiando, con aquellos que están lejos a través de las líneas telefónicas, a través de los sistemas que hoy nos unen. Recuerde, el Día de la Familia está próximo. Bueno, el paso de la humanidad a través de la historia, le diré que en un día como este, precisamente 1686, nace Gabriel Fahrenheit, inventor del termómetro que lleva su nombre, Fahrenheit. En un día como este, de 1859, Matilde Montoya, primera médica mexicana, quien estudió obstetricia, nace en la Ciudad de México. Igualmente, le comento a usted, le digo que, bueno, pues en 1983, allá en la Ciudad de México, el expresidente Miguel Alemán Valdés muere precisamente en la capital. 57 Fahrenheit, a propósito de que estamos recordando a don Gabriel Fahrenheit. 72 tendremos como temperatura máxima para este día. Para mis amigos que me preguntan sobre cómo estaría el clima en los próximos días, le comento que prácticamente templado. Tengo una elevación en la temperatura allá posiblemente para el sábado. No es mucho, hacia los 25 grados, pero vamos a permanecer nosotros en los 22, como ayer, así, una temperatura constante, pero templada, bendecida, diría yo, en esta región fronteriza. Vámonos ahora directamente con la información. Claro, lo dice el presidente de México muy puntualmente, yo lo reitero, no hay nada material que pueda devolver a los seres queridos que han muerto. Definitivamente que no. Pero no podemos minimizar al grupo de asociaciones de seguros en México que de manera voluntaria hoy precisan y dan en este sentido no solamente sus condolencias, sino la aportación de 50,000 pesos a cada uno de los familiares del personal médico que ha fallecido a raíz del combate al COVID-19. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya estamos domando esta pandemia de COVID-19 y a punto de superar la prueba que nos rebasa esta enfermedad, si bien ya estamos de salida. De acuerdo con los médicos y especialistas, ahora estamos a punto de pasar una prueba muy difícil, dijo el mandatario en la conferencia matutina de este jueves. Esta prueba es que no nos rebasará la pandemia, que no se saturarán los hospitales, dijo puntualmente, y es que ya hemos pasado la pesadilla, esta que usted pudo observar de alguna manera en diferentes partes del mundo, la pesadilla ocurrida en Italia, en España, con cuerpos en la calle, en fin, en parte de Centroamérica, igualmente.
Así que, bueno, pues un reconocimiento, desde luego, a todos aquellos que forman parte de este grupo económicamente fuerte, económicamente poderoso, pudiéramos decirlo así, y que, bueno, pues ahora aportan este recurso. Y esto fue lo que comentó el presidente de México hace unos instantes. Se sepa sobre el monto, ya se ha dicho, 50,000 pesos, no hay nada material que compense la pérdida de una vida humana, eso ya lo sabemos, pero es una ayuda, es un apoyo que se agradece en favor de los familiares. Y también el hecho de que sea una medida retroactiva, es decir, que contemple a los que perdieron la vida desde el 1 de abril. Esto es importante. Y lo otro, pues es que no hay tanta burocracia, tantos trámites. Son 3 requisitos, de acuerdo a lo que se ha visto, pues una constancia médica, el resultado positivo de la prueba de que falleció por COVID y el acta de defunción. Entonces, bueno, pues ahí tiene usted entonces los requisitos que se pueden llegar a presentar, y además hay que decir que no es a partir de este momento, sino retroactivo para todos aquellos personas que estuvieron muy atentos y trabajando, por supuesto, alrededor de este COVID-19. Estamos hablando de un apoyo de cobertura de solidaridad, solidaria con el apoyo al sector salud público, por 1.6 millones de trabajadores que están protegidos, médicos, residentes, enfermeras, pasantes de enfermería, auxiliares, y bueno, todos aquellos que fueron, claro, por supuesto, enfermería, personal profesional, técnico, los camilleros entran también en torno a esto, intendentes, afanadores. Es amplia la cobertura que aporta esta Asociación Mexicana de seguros en la República Mexicana, y los beneficiarios son los cónyuges o hijos o bien padres de aquellos que hayan perdido la vida en torno a la lucha contra el COVID. Participe usted también, es para toda la República Mexicana, y la vigencia a partir del 1 de abril al 31 de agosto del año 2020. Retroactivo, vamos hacia el 31 de abril al 31 de agosto, cuando comenzó prácticamente el pico de pandemia. No se tenían los implementos necesarios en algunos casos para hacerle frente a esta pandemia. Así que bueno, pues ahí tiene usted esta información que es muy importante para todos nosotros. Y bueno, pues recuerde que aunque estamos ya prácticamente anunciando que entraremos a la nueva realidad, así como se le llama, a la apertura del país en este marco de la nueva normalidad, quiero referirme en este momento a la voz de Joshua, este cantante, un hombre que, así como le va a gustar escuchar, le hacía esta propuesta para quedarse en casa. Escucha a continuación. Si tú me quieres o me engañas. ¿Cómo están, queridos amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos a todos ustedes. Espero se encuentren bien de salud en esta cuarentena obligatoria. ¿Sí? Por favor, quédate en tu casa, quédate en tu casa, quédate en tu casa. Bueno, los que puedan hacerlo, los que no. Pero quiero decirles que si hacemos caso, muy pronto va a pasar esto y nos vamos a ver. Lo primero que voy a hacer, me voy a presentar en el foro Viena, ¿ok? Pero ya les informaré. Mientras tanto, por favor, vamos a seguir con
con esta cuarentena, quédate en tu casa, ¿ok? Y nosotros nos encargamos de traerles este espacio de diversión. Su amigo de siempre, Yosio, que los quiere mucho. Pues ya no fue posible que Yosio se presentara en el Foro Viena. Y bueno, pues decirle a usted que lo único que nos queda decir es que descanse en paz. Entró precisamente a luchar al hospital al ser contagiado de COVID-19 y desafortunadamente la batalla la perdió. Este hombre con una portentosa voz, voz de barítono, quien nos recuerda muchos festivales en los cuales habría participado con prácticamente en el OTI, el Festival OTI del 81, con una voz privilegiada. La Asociación Nacional de Intérpretes, la ANDI, informó ayer por la tarde del fallecimiento de Gustavo Nakatani Ávila, mejor conocido como Yosio, debido a complicaciones por la enfermedad de coronavirus COVID-19. Y bueno, a través de las redes sociales se informó. Aquí tiene usted parte del festival precisamente que le decía usted del 81 con esta melodía que se denominaba Lo que pasó, pasó, recordando a este gran, gran intérprete. Quiero preguntar tu vida, ni tu pasado. Me basta con saber que me amas y te amo. El alma sabe lo que es bueno y lo que es malo. Por eso apuesto todo mi futuro a tus manos. Lo que pasó, pasó, y queda en el pasado. Lo que se fue, se fue, y no hay que olvidarlo. Lo que será, será, si hoy lo comenzamos. Te invito, corazón, a inventar un nuevo amor a mi lado. Grande, sin duda, entre los grandes, muchos de los grandes le aplaudieron, José José, en fin, reconociendo su gran calidad de interpretación. Decirle a usted que, bueno, pues a través de redes sociales, la ANDI escribió el Consejo Directivo del Comité de Vigilancia de esta agrupación en México, comunicaron el sensible fallecimiento del intérprete Gustavo Nakatani Ávila, mejor conocido como Yosio. Además, se extendieron un abrazo solidario con sus más sentidas condolencias a sus familiares y amigos, quienes en días pasados expresaron su, bueno, desesperación, así lo podemos llamar, por no tener los medios para poderlo atender. Las noticias recientes de su estado de salud, que iba empeorando tras ser internado, fue el pasado 2 de mayo cuando el artista de ascendencia japonesa reveló a través de sus redes sociales que sería ingresado a un hospital de la Ciudad de México por presentar síntomas asociados en COVID-19. Sin embargo, horas más tarde se informó que Yosio estaba muy grave en el hospital. El cantante mexicano tuvo gran popularidad en las décadas de los 70s, de los 80s. Entre algunas de sus canciones populares son Samurai, Reina de Corazones, que seguramente usted lo recuerda, Escándalo, La Lluvia Me Habla de Ti. Yosio participó en el Festival OTI con el tema Lo que pasó, pasó, que usted acaba de escuchar, esta melodía con la que logró ganar el certamen local, obtuvo el tercer sitio en la competencia internacional celebrada en el Auditorio Nacional. Y bueno, pues por supuesto que lo recordamos con nostalgia, pero también con respeto a este hombre que hizo toda una época, por supuesto, con sus melodías. Aquí tiene usted Reina de Corazones, con mucho gusto. Necesito en esta noche estar contigo. En nuestra casa me hace burla la soledad y tú no estás. Cariño mío, vuelve a mi lado y prométeme que está todo olvidado. Rompe el silencio, no me dejes caer así, regresa a mí.
esta noche no me abandones, no, no. Tú eres mi reina de corazones, no, no. No he cometido ningún delito, no, no. Aún te necesito, no, no. Siempre se golpean mis ilusiones, no, no. Tú eres mi reina de corazones, no, no. Si tú no estás, mi lecho está frío, no. Pasado, mi presente y mi futuro, mi sol de invierno, mi corazón para continuar un día más. Bueno, pues descansa en paz, Joshua, y desde luego hacemos una pausa en 14:20 de AM y regresamos con usted. Podrán referirse a un hospital privado. Visita coronavirus.gov.mx. Quédate en casa. Gobierno de México. Pepe Gordon, ya está lista la nave de la imaginación para realizar un viaje interestelar en la hora nacional. Marisol Gasset, hablaremos del amor sin barreras del espacio-tiempo con el físico Miguel Alcubierre, la psicoanalista Rebeca Ramón y en la música la talentosa Leica Mocha. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación. Esta es una producción de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. En la CNDH, vigilamos que las medidas para atender la emergencia del COVID-19 se apliquen con estricto respeto a la ley y a los derechos humanos de todas las personas. Brindamos orientación y asesoría las 24 horas del día. En línea, www.cndh.org.mx. En los teléfonos 5556-818125 y 800-715-2000. O en la aplicación móvil, CNDH Atiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es importante cuidarnos, pero hay que poner atención especial a quienes pueden sufrir casos más graves. Personas adultas mayores, embarazadas, quienes viven con enfermedades crónicas o autoinmunes como diabetes, hipertensión o males respiratorios, quienes padecen cáncer o con obesidad o sobrepeso. Si conoces o convives con alguien en esta situación, refuerza las medidas de prevención y quédate en casa. Gobierno de México. Bueno, exactamente en este momento son las 7 de la mañana con 28 minutos en la ciudad de Tijuana. Recuerda que estamos a 2 horas de diferencia con el centro del país, con el centro de la República Mexicana. Le saludo, por cierto, con mucho gusto a todos mis amigos que están allá en el Estado de México, en la Ciudad de México, en la zona central de la República Mexicana, donde, bueno, pues apenas van en este proceso, le decía usted, de la nueva normalidad, que incluye la estrategia de reapertura de las actividades sociales, escolares, económicas del Grupo Federal ante el COVID-19. Esto fue presentado durante un videoconferencia matutina del gobernador Jaime Bonilla Valdés, donde se informó que cada entidad federativa será responsable de determinar la reanudación de su sector durante la transmisión en vivo en las redes sociales, acompañado por el secretario de Salud en el estado, Alonso Pérez Rico, e igualmente presente también el secretario de Economía, de Turismo y Pesca, Mario Escobedo Cariñán, quien, por supuesto, habló sobre los ventiladores para las empresas, los ventiladores para la industria, los ventiladores que requiere hoy el sector primario, sobre todo para poder salir adelante. Y me voy a referir precisamente a ello. Creo que es importante. Hay algunos números telefónicos que usted puede recurrir si usted tiene un pequeño negocio, si usted tiene esta oportunidad de tomar nota, porque de que va a haber recursos, de que ya hay recursos, se han estado repartiendo cheques para impulsar a el pequeño negocio, al changarro, pues digámoslo de esta manera, a la pequeña empresa, al pequeño comercio. Sí, sí los hay. Hasta el momento, quiero decirle a usted que en el número telefónico que ha aportado fundamentalmente la Secretaría de Economía, usted puede solicitar información y desde luego, bueno, pues también los créditos
donde el gobierno de Baja California es fundamentalmente el aval para usted. El número telefónico, apunte por favor, 664-682-8201. 664-682-8201. Es el número telefónico que usted puede marcar para tener la oportunidad así de solicitar un crédito y de esta manera salir adelante con bueno, las necesidades que tiene en este momento su negocio. Así que lo vuelvo a repetir con mucho gusto para usted. El número telefónico es 664-682-8201. 682-8201. El número telefónico para que usted obtenga información sobresaliente y desde luego pueda hacer uso de los propios créditos. Esto dijo ayer, me parece muy importante rescatarlo de la conferencia, el secretario de Economía y Turismo. Con mucho gusto con usted, Mario Escobedo Cariñán. Aquí lo tiene. Baja California perdió 21,553 empleos. Ya son los empleos que perdimos. Uno, tenemos que ver cómo le hacemos para parar, ahora sí que el sangrado a las empresas, parar esas empresas que están cerrando porque no están aguantando el no trabajar durante mes y medio, dos meses. A partir de ahí es porque traemos este programa emergente. Les quiero decir que antes de COVID, Baja California había exportado 41,000 millones de dólares más de enero a abril de 2020 que de enero a abril de 2019. Quiere decir que traíamos un gran crecimiento económico, que es importante que lo retomemos y que son las instrucciones que tenemos de parte del señor gobernador, ¿no? A partir del 18 de mayo se incorporan como esenciales el sector de la construcción, ¿no? El sector de la construcción será esencial. El sector de la minería, tenemos una importante inversión en términos de minería en el municipio de Ensenada, y el sector automotriz. Desde luego está considerado el sector aeroespacial. Tenemos 20,122 interacciones. Sé que muchos de ustedes, particularmente la señora Ramona Jiménez, nos dice: oiga, tenemos un pequeño comercio, no tengo empleados, ¿puedo accesar? Es una pregunta que me hace. Desde luego que puede accesar. Estos son los diferentes productos financieros que tenemos. Tenemos en proceso 2,185 trámites. Al día de hoy hemos entregado 320 cheques. Ya tenemos aprobados 160 cheques que estaremos entregando esta semana. Y bueno, pues este programa nos está dando resultados. Necesitamos acelerarnos, necesitamos ser más rápido en las resoluciones. En algunos casos dependemos de la banca comercial, estamos en pláticas con la banca comercial. El programa Impulso ha tenido un muy buen resultado. Es el programa donde estamos nosotros avalando a los comercios de 500,000 a 2,5 millones de pesos. El gobierno es el aval ante la banca comercial. De 2,5 millones de pesos, 5 millones de pesos, seguimos siendo aval, pero aparte se pide un aval moral, ¿no? Y todos estos productos, les repito, son para enfrentar la contingencia, para pagar deuda, para pagar renta, para pagar nómina. María de Jesús Velázquez dice que trabaja en un mercado sobre ruedas, que quisiera un crédito para poder resurgir su negocio. ¿Cómo le hace y a dónde ir? Quisiéramos que no se estuvieran trasladando, ¿verdad?, para evitar términos y riesgo de contagio. En el 664-682-8201 la podemos asesorar. Les pido y aprovecho, tengan mucho cuidado en el transporte público, utilicen cubrebocas. Buena parte de los contagios que tenemos se están dando en el transporte público, y de ahí porque hemos estado pidiéndole a las empresas que pueden, ¿no?, a las grandes, el que puedan no solamente transportar a través del transporte privado, sino que además sea una persona por asiento, toda persona que sube y lleve cubrebocas y que utilice cubrebocas al bajar, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado en el transporte público. Por favor, todos utilicen cubrebocas. Diana Jean te pregunta: urgen créditos para los pymes que cayeron en el buró de crédito. Los bancos dicen que no lo están apoyando. ¿Qué puede hacer? Si los bancos no los pueden apoyar, nosotros tenemos productos financieros como Fondo Baja California que los podemos apoyar. Háblenos, por favor, a los teléfonos que tenemos aquí señalados para poderlos asesorar. Eso de prestarle solamente a los que tienen, bueno, pues no es el momento ahorita. Y luego, por último, te dice Viri Elizalde, dice: hay empresas que se están declarando en bancarrota, se no tienen dinero para pagar a los trabajadores, ¿qué se puede hacer ahí?
Bueno, ahí, bueno, si ya están declarados en bancarrota, pues ser cuidadosos de que cumplan con sus compromisos laborales, desde luego, ¿verdad? Pero que nos hablen, ¿no? Antes de clausurar, hay empresas que no ven a qué horas pueden salir de esto porque a lo mejor deben mucho dinero y creen que ya nadie les va a prestar. Este programa es para salvar esas empresas. El gran reto que tenemos es que, les comentaba la vez pasada, OCDE dice que Baja California va a perder 100,000 empleos por COVID. Contra eso vamos, estamos luchando contra eso, y la forma de hacerlo es, bueno, pues mantener las empresas vivas. También requieren de ventiladores, gobernador. Estos son los ventiladores que el gobierno del estado está generando para las empresas, para que podamos proteger el empleo, que es una parte importante, ¿no? Claro que el tema de la contingencia es importante en términos de salud, claro que es importante el poder cuidar a nuestra gente, que no vayan a trabajar los que no necesiten trabajar, que sean no esenciales, pero sí es importante que estemos cuidando las fuentes de empleadoras. Te lo agradece, Diana. Muchas gracias. Diana, buen día. Pues, Dios bendiga. Gracias. Bueno, pues ahí tiene usted la información. Yo vuelvo a repetir, desde luego, para la validez de los datos que tenemos hoy aquí. Si usted tiene una empresa, un changarrito, tiene usted, no sé, una estética, en fin, y requiere apoyo económico, no duden en llamar a los Centros de Atención y Desarrollo Empresarial. Los números telefónicos para la ciudad de Tijuana, ya se lo di a usted hace un momento, lo vuelvo a repetir con mucho gusto, en el teléfono 682-8201, 682-8201. Hay un número telefónico también de WhatsApp, si lo quiere usted anotar. Por favor, tal vez sea más fácil para usted y lo prefiera. 663-200-2116. Repito, 663-200-2116 con Anet Arellano o Susana Chávez. Estas personas están encargadas específicamente del tema en Tijuana. Allá, para mis amigos que se encuentran en Playas de Rosarito, muy próximo a esta realidad económica, 664-631-6969. 664-631-6969. Este es el teléfono fijo, el número de WhatsApp, 661, clave de Rosarito, 101-6532, con Clarisol Ochoa o Elizabeth García. Repito el número de WhatsApp para Playas de Rosarito, 661-101-6532. Estos son los ventiladores para las empresas, para el comercio, a fin de recuperarse de esta crisis. De esta manera, creo que todos podemos participar. Y me parece muy importante decirle a usted que están al alcance. El horario de atención de la oficina es a partir de las 8 de la mañana, en 30 minutos más, hasta las 3 de la tarde. Para mis amigos que nos escuchan aquí, juntito en la ciudad de Tecate, número telefónico fijo 665-103-7530, 665-103-7530, teléfono de WhatsApp 665-104-8915, 665-104-8915. Si usted está perdiendo los números telefónicos, no se preocupe, en YouTube, vamos en el usuario que se le denomina, o en la página de Odilon García Noticias dentro de YouTube, ahí está la información. La cápsula que acaba usted de escuchar, enterita, ahí está. Se le denomina el secretario de Economía, Mario Escobedo Cariñán, habla sobre o promueve ventiladores para empresas. Mario Escobedo Cariñán promueve ventiladores para empresas. Ahí lo puede usted encontrar sin problema. Al final de esta nota, de este recorte de lo que ayer se dijo, están los números telefónicos de Mexicali, Ensenada, Tecate, de San Quintín y los responsables de área, los números fijos y los números de WhatsApp. Los quise incluir porque me parece muy importante. Así que bueno, ahí tiene usted esta información. Oiga, por cierto, me comentan que posiblemente el tema de la industria de la construcción sea un tema que está pendiente, sobre todo porque aunque se anunció, y yo lo escuché muy bien,
lo acabo de escuchar además aquí en Baja California, en el diario oficial de la Federación no aparece, se retiró el acuerdo de la página. Espero que esto sea un error, ¿verdad? Al visualizar el sitio web www.dof, Diario Oficial de la Federación, las imágenes que conforman la edición del Diario Oficial del día incluyen lo que sería el acuerdo derivado de la reunión del Consejo de Salubridad General. El pedimento de esas imágenes se realizó tomando como base un archivo electrónico que contenía una versión preliminar del acuerdo del Consejo de Salubridad General y que se utilizó para determinar el espacio y los cambios que se deberían realizar en la edición ante su eventual publicación. El acuerdo del Consejo de Salubridad General al cierre de la edición no fue recibido para su publicación. Esto es lo que dice la Dirección General Adjunta del Diario Oficial de la Federación con fecha 13 de mayo, es decir, ayer. Por un error, al momento de publicar la edición del día, se incluyeron imágenes incorrectas, por lo que algunos usuarios, al consultar la edición y confrontarla con las imágenes de las páginas del diario, también publicadas, se percataron que se observaban diferencias. El error de las páginas publicadas de manera incorrecta fue resuelto. Es preciso mencionar que las 6 copias certificadas que la ley del Diario Oficial de la Federación y gacetas gubernamentales ordenadas que se imprimieran y que sirven como testigos de impresión se generaron de manera correcta, salvaguardando con ello la integridad de la edición y del documento. Por el momento nos encontramos, dice el propio Diario Oficial de la Federación o quienes trabajan en el diario, a la espera de recibir el acuerdo para proceder a su publicación a la brevedad posible. Ofrecemos una disculpa ante esta condición. Así que bueno, pues ahí tiene usted el Consejo de Salubridad y el acuerdo que habría sido retirado. Es todo un escándalo hoy, fundamentalmente en torno a ello, porque, bueno, pues ¿en qué nos basamos? En el Diario Oficial de la Federación. Pero bueno, el caso es que removieron la página 29, donde venía precisamente esa información. El día 13 de mayo, lo que nosotros le informamos a usted, y bueno, pues decirle que vamos a esperar a que tengamos información ahora sí fidedigna y que vamos vayamos tomando estas medidas, porque lo que afecta fundamentalmente es a lo que se dijo en la reunión de las mañaneras que a la cual acudimos todos los días, de que iniciaría ya prácticamente actividades la industria de la construcción, pero luego quedó en veremos. Así es de que, bueno, tenemos este día para aclarar la situación y sobre todo hay que tomar en cuenta que los estados, vuelvo a repetir, tomarán sus propias decisiones conforme a sus estadísticas. Comentarle pues entonces que sobre las cifras de coronavirus en Baja California, la actualización, hay 5.433 casos al corte del día 12 de mayo, 5.433 casos estudiados, de los cuales 2.762 dieron positivo al COVID. En Tijuana, 1.359 pacientes declarados con COVID. En Mexicali, 1.093, en Ensenada, 127, en Playas de Rosarito, 41, en Tecate, 124 y en San Quintín, Vicente Guerrero, 18. Se reportan 459 defunciones. En Tijuana, 311, en Mexicali, 107. El total general de defunciones, 459. Y le quiero decir a usted, esta cifra es una cifra del pasado, de 24 horas atrás. Seguramente hoy se estarán cotejando esta información para tener información fidedigna. Allá en Rosarito hay elementos de la corporación policíaca que enfermaron a raíz del COVID-19. Hay por lo menos 5 elementos. Hay otros 5 más que están incapacitados por ser personal de alto riesgo. Y bueno, algunos de ellos afortunadamente están saliendo adelante. Estamos al pendiente, le mandamos un saludo a toda la policía de todo el país, pero sobre todo de Baja California, de Tijuana, de Rosarito,
Ánimo, muchachos, ánimo. Hay muchas batallas todavía por vencer y les queda a ustedes mucho todavía que dar a la ciudadanía. Así que bueno, decirle a usted, entre estos cinco elementos que están incapacitados por COVID, hay una mujer también, una mujer policía. Algunos de ellos, elementos de la corporación, por ser diabéticos o estar en riesgo, hipertensión, han pedido y se les ha otorgado licencia. Así que es el momento de reforzar a la autoridad policíaca, de, como dice el presidente de México, de portarnos bien, porque digo, necesitamos no solamente apoyar a los elementos con nuestra buena conducta, sino también, desde luego, con nuestra capacidad hoy para tener una mejor familia, para tener un mejor entendimiento entre nosotros. A propósito de la policía, Galindo Ramírez Puga, los oficiales Galindo, Ramírez y Puga se recuperan del COVID-19. Me dio muchísimo gusto ver la salida del elemento policíaco, el jefe Galindo, a quien desafortunadamente algunas personas que no tienen realmente acceso a la información para corroborarlo, empezaron a difundir que se había muerto. Y la verdad es que, bueno, pues le pedimos una disculpa a nombre de aquellos que manejaron esta información. Desde luego nosotros la desmentimos, incluso dijimos con toda propiedad que se encontraba luchando por su vida. Y que hoy, bueno, pues prácticamente es un hombre que ha vencido esta adversidad. Ayer estuvo, por cierto, el alcalde de la ciudad, Arturo González Cruz, el titular de la policía municipal, igualmente ahí presente en el hospital general, al haberse enterado ellos que se había dado de alta el jefe Juan Manuel Galindo Rosas de la policía municipal. Y bueno, pues de manera respetuosa llegaron a brindarle un aplauso. Estuvo también el alcalde, decía usted, Arturo González, y el secretario de Seguridad, Jorge Alberto Ayón Monsalve, muy temprano, observando. Aquí tiene usted, mire, su esposa decía, me siento nerviosa. Miedo no, pero sí incertidumbre por si sabía que le iba a librar o no. Digo, la verdad es que qué situación, qué condición de estar ahí en medio de una pandemia donde la gente que entra, como usted ha visto, hemos tenido compañeros periodistas que entran y se mueren. Hemos tenido elementos de la corporación policíaca que entran y se mueren. Artistas, políticos, hoy funcionarios públicos, personas jóvenes, en fin, nuestro reconocimiento y nuevamente nuestro cariño para la familia después de haberse enterado a través de medios de comunicación que no manejaron la verdad al dar por muerto a este elemento, al jefe Galindo, el jefe de la delegación de la mesa, y quien, reiteramos, en todo momento estuvimos brindándole nuestro aprecio, nuestro cariño, nuestras oraciones para que saliera adelante él y todos los que están en este momento hospitalizados. No queremos más muertes por COVID-19. Así que, bueno, mantenga usted este tema de la sana distancia. Le decía usted, 459 defunciones, así, en un periodo de varias semanas en esta región fronteriza, se registraron 506 pacientes recuperados por COVID-19 en el estado, después de 14 días de no presentar síntomas. De estos 506 pacientes, 253 son de sexo masculino, 253 de sexo femenino, de Mexicali 230, de Tijuana 239, Ensenada 5, Tecate 29, Playas de Rosarito 3. La Secretaría de Salud en el estado, en apoyo a la institución hermana del IMSS en Baja California,
ha procesado varias pruebas de COVID-19 de este instituto a fin de actualizar la estadística diaria. Tenga usted en cuenta, se pone a la disposición de usted el número telefónico 686-559-5800 en sus extensiones 4675, 4520, 4518 y 4521. Repito el número 686-559-5800. Es el número telefónico de los profesionales de la salud de la Secretaría de la Salud, que pone a disposición este número telefónico para usted en caso de necesitarlo. Son exactamente en este momento en la ciudad de Tijuana las 7 de la mañana con 51 minutos. Vamos a hacer una pausa. Está usted en Mesa Informativa. Soy su servidor, Odilon García. En el Hospital Infantil de las Californias seguimos con el compromiso de brindar salud a nuestros niños. Ahora también a través del programa de Telesalud. Desde su hogar hasta donde se encuentre, puede tener una cita con nuestros profesionales de la salud para resolver dudas y recibir sugerencias e indicaciones de acuerdo a las necesidades específicas de su hijo. Atendemos a niños desde recién nacidos hasta antes de cumplir 18 años. Comuníquese por mensaje o llamada al 664-640-4499. Apoyando la salud de los niños. Tu credencial para votar no es solo una identificación oficial, es la herramienta con la que decides el futuro de nuestro estado. Revisa que esté vigente y si no, actualízate. Consulta por internet si tu credencial está al día en listanominal.ine.mx. Si no está vigente, acude al módulo del INE más cercano. Para mayor información, visítanos en nuestras redes sociales y en www.iedc.mx. Instituto Estatal Electoral de Baja California. A los interesados en contribuir al conocimiento para el desarrollo social, regional y sustentable del país. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados los invita a participar en el 10º Premio Sucesor. La convocatoria para entrega de trabajos concluye el 31 de agosto de 2020. 5541778320 y 5568069380. www.diputados.gob.mx/sucesor. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Son las 7 de la mañana con 53 minutos, 7:53. Le agradezco mucho sus llamadas, desde luego sus comentarios. Tenemos un número de WhatsApp aquí nosotros para que se comunique al programa a través de medio WhatsApp, 663-200-5649. Repito, 663-200-5649. Nos puede usted grabar un mensaje de voz, nos puede dejar su comentario, su solicitud también para hacerle llegar a las autoridades. Gracias a nuestros amigos que también a través de las redes sociales se comunican con nosotros y bueno, están solicitando que se atienda el reporte número 804828 87. Es una fuga que está desde el mes de diciembre. Esto no es posible, es una fuga de aguas negras. Y dice nuestro radio escucha, le agradecería mucho la intervención para que se atienda desde el mes de diciembre. Está en la calle, no es una enorme fuga, pero por supuesto que sí contribuye a a que tengamos hoy un desastre en las calles, sobre todo una contaminación. Pasa incluso por un vehículo que vende tortas esta fuga y nadie la puede tener, por supuesto, son aguas negras. Le agradezco mucho a nuestro radioescucha que nos manda esta información. Desde el mes de diciembre está la fuga y bueno, me parece que si ya tienen el reporte, lo que nos falta entonces a nosotros es continuar informándole a usted de que estoy viendo las imágenes mientras platico con usted, de que este punto, bueno, pues ya es un punto álgido. Me parece que es importante pasarlo directamente a la autoridad de la Comisión Estatal de Servicios Públicos para que lo atienda. Y desde luego a mis amigos que todos los días están revisando los medios de comunicación para que se enteren de esta grave necesidad, por supuesto colocarlo dentro de nuestro muro, de nuestra página,
y festejar el día que lleguen a resolver esto. Ojalá sea hoy mismo. Así que yo le pido a Rodrigo Bustamante que tenga en cuenta hoy esta información de esta desafortunada fuga que está presente hoy en el ambiente de la ciudad de Tijuana. Así es de que mientras platico con usted, pues ya le estoy haciendo llegar esta fuga y piden ayuda. Le estoy diciendo que desde diciembre esta fuga sin ser atendida. Quiero decirle a usted que afortunadamente ya el propio Congreso de Baja California autorizó la Secretaría del Agua, y con esto espero que haya mucho más oportunidad para resolver casos de esta naturaleza y que además se hagan a la brevedad. Digo, por supuesto, nosotros seguimos informando y seguimos, por supuesto, bueno, presentando sus denuncias, sus quejas, las necesidades que usted nos hace llegar, y además lo hacemos con muchísimo gusto, no nos cansamos, ni mucho menos, pero si hoy tenemos esta gran oportunidad, vamos haciéndola. Dentro de los avisos, quiero pedirle a usted su apoyo. Se solicita el apoyo de la ciudadanía en general para donar sangre tipo O positivo, plaquetas de cualquier tipo para el joven Alan García Vega. Él padece de leucemia, está enfermo. Puede usted ir a la clínica del ISSSTE en Las Palmas, donde pueden acudir los donadores a partir de las 7 de la mañana con ayuno mínimo de 4 horas. Es una persona que está solicitando el puntual apoyo de la comunidad. Qué difícil es pedir a la sociedad que done sangre hasta que uno se ve ahí en esos menesteres. Hasta ese momento dice uno, oye, pues hay que hablarle a las estaciones de radio, pedir a la población que nos ayude, aunque a veces es demasiado tarde. Urge entonces, por favor, el apoyo de la ciudadanía para donar sangre tipo O positivo, plaquetas de cualquier tipo para el joven Alan García Vega, quien padece de leucemia. El paciente se encuentra en la cama 30 del ISSSTE, en la colonia Las Palmas, donde pueden acudir los donadores a partir de las 7 de la mañana con ayuno mínimo de 4 horas. Así que, bueno, ahí tiene usted este tema que es muy importante. Muy importante para todos nosotros, y bueno, pues por supuesto dejarlo en las manos no solamente de Dios, sino de cada uno de nosotros que tiene la posibilidad de apoyar. Mire, esta mañana estaba leyendo muy temprano, a partir de las 5 de la mañana aproximadamente, un artículo que me interesó mucho para usted. Lo publica el periódico global El País. Y es una aproximación científica a lo que es este virus. Ya sabemos que la estructura del virus es muy similar a una bola con algunas salientes, ¿verdad? Esa es la imagen que nosotros ponemos como una corona alrededor de esta pequeña pelotita, que realmente no lo es. No es exactamente esférica, sino más bien estamos hablando de una figura amorfa, que no tiene una forma muy específica, pero que sí en las cadenas de proteínas que tiene este virus. Si a usted le interesa conocer a fondo este tema, le recomiendo que lea el CCU, CGG, CGG, GCA, que son las cadenas de proteínas con las cuales está constituido precisamente este virus, el genoma del nuevo coronavirus, que esconde una brevísima secuencia sospechosa de ser la principal culpable de la insólita capacidad de contagio y además de su virulencia. El virus se compone de adenina, son cadenas de hidrógeno, nitrógeno, carbono, una cadena de uracilo, que son nuevamente carbono en su composición, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno,
se compone de guanina, que es carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, en otra de las composiciones geométricas, y finalmente de citosina. Eso es lo que hace la cadena del virus ser muy móvil y además incrustarse de manera muy fácil en la célula. Bueno, pues esta denominada citosina es carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. ¿A qué me quiero referir con esto? Que dentro de la estructura de este pequeñísimo virus, que prácticamente su composición podría caber en 4 páginas de un periódico, ¿verdad? Toda su cadena de información, cómo se distribuye la información genética, en fin, unas 4.000 letras de texto, digámoslo, para aquellos que se pudieran llegar a entender. La espícula del coronavirus, es decir, dentro de estos pequeños picos, es como una llave de 2 partes. La primera se une a la cerradura, el receptor de la célula humana, y la segunda abre prácticamente la membrana de la célula. Se encarga entonces de la fusión de la membrana con el virus a la membrana celular. No estamos hablando de que el virus está en la superficie de su cuerpo, no. Ya estamos hablando de que ingresó y está prácticamente en su célula, en esta parte microscópica. Si usted me dice, bueno, pues qué tan pequeño es el virus, ¿cómo lo puedo identificar? ¿Qué comparativo hay? Pues digamos que usted, para poderlo entender así en términos muy fáciles, es del tamaño de la Tierra. Usted es del tamaño del planeta Tierra. Y el virus es del tamaño de una gallina. Así. El tamaño pequeño de una gallina infectando, digamos, la Tierra y haciendo que toda la Tierra sucumba en poco tiempo por su capacidad de reproducción. Serían 2, 5, 10, 100, 1000, 1 millón de gallinas, 10 millones, 100 millones, hasta contaminar completamente la Tierra con esta presencia, que lo que hace es destruir el núcleo central de la célula y sobre todo su ácido ribonucleico. Mire, para podernos entender, el virus de la gripe estacional, que ya conocemos todos, se multiplica prácticamente en la garganta, es una enfermedad infecciosa respiratoria. Y nos contagiamos muy fácil a través de las pequeñas gotas que respiramos de alguien infectado. Así, nos da gripe, alguien se infecta. Después el otro hermanito está enfermo. Acuéstate, quédate tranquilo, no hay medicamento. Así, así funciona. La tasa de letalidad es de 1000 millones de personas infectadas al año. 1000 millones de personas infectadas por este virus de la gripe con el cual nos hemos acostumbrado a vivir. El virus del síndrome respiratorio agudo, el SARS-CoV-1, que surgió en el 2002, provoca neumonías, muchas de ellas son letales, pero sí, debo decirlo, son poco contagiosas. Afectan a los bronquios, a los alveolos del pulmón. Los infectados, prácticamente estamos hablando de una tasa de letalidad del 10%. 10 de 100 que se infectan del COVID-1 mueren. En tanto que los que se enferman de gripe, de este virus de la gripe, la tasa de letalidad de morirse por una gripe es de 0.1%. El coronavirus, el SARS-CoV-2, se multiplica en la garganta 1000 veces más, 1000 veces más que el SARS-CoV-1. Y esa multiplicación de 1000 en una célula se da en otra célula, entonces serían 2000 y luego serían 4000 y después con una frecuencia de multiplicación de 8000 y así de manera exponencial el crecimiento. Una curva que muestra un crecimiento muy, muy amplio. Si no se le combate, por supuesto, la única manera de combatirlo es a través de nuestro sistema inmunológico. Afecta la garganta, y ahí se multiplica 1000 veces más que el SARS-CoV-1, decía yo,
puede provocar neumonías letales y afectar a otros órganos. Gárgaras con vinagre, una cucharada de vinagre en un vaso de agua, son excelentes para poder descontaminar nuestra garganta. Sí, claro, hay productos para hacer gárgaras y que son de asepsia, pues son caros. El vinagre común, no orgánico, es muy bueno para ser utilizado. Y las soluciones salinas también, por supuesto. Una solución de sal, agua con sal para poderse enjuagar la garganta. Muy, muy buenas. Bueno, pues este SARS-CoV-2 que se multiplica en la garganta mil veces más que el SARS-CoV-1 provoca neumonías letales y afecta a otros órganos, incluso también el sistema respiratorio. Como una pinza de estas que usted coloca en su tendedero, esas son prácticamente los espacios para el receptor en un tema denominado folding, para poder abrirse paso, como de estas tipo de plantas que son carnívoras, son pequeñitas por cierto, pero abren sus pétalos, se ven algunas partes dentadas y al cerrarlo, pues pueden llegar a desgarrar. Esta parte microscópica es lo que tiene este virus. Así es que puede ingresar como una pinza, como una mandíbula, digámoslo de esta manera. Así es como los médicos, como los científicos han identificado este virus, la espícula, es decir, el pico, uno de los múltiples picos que tiene el virus, que tiene un receptor denominado ACE2. Cuando la célula se abre, la función del virus es depositar su ácido ribonucleico, sus cadenas de información, de la cual decía usted, se pueden llenar en tres páginas de un periódico, sus proteínas, los carbonos que le mencioné, el nitrógeno al interior de la célula. Y bueno, esta información genética se multiplica porque la célula es engañada a través de esta inyección de información permitiendo la multiplicación. Una célula infectada infectará a otra célula más y una más hasta que de pronto el contagio sea prácticamente imparable. A eso se refiere, digo, puede usted leerlo con toda tranquilidad. De estas 12 letras que son reconocidas en la química, en torno a este ARN combinado, las mutaciones que se puedan formar a partir de este maravilloso mundo microscópico de la célula, en un proceso que hoy en el mundo nos han costado miles, millones de vidas. Este proceso de mutación del virus, la mutación aleatoria, pudo haber ocurrido alrededor del virus que portan los murciélagos. Esto está determinado científicamente, si tienen el virus, que evoluciona a través de un huésped animal y que de alguna manera pudo haber saltado a los humanos o a bien a otro animal, como es el camello, por ejemplo, a través de los dromedarios. Una hipótesis es que el SARS-CoV-2 saltase a través del pangolín, que es un animal muy próximo al, digamos, armadillo, así muy, muy cercano, y de ahí se haya fortalecido para finalmente llegar al ser humano. El virus salta entonces de animales a personas y adquiere las 12 letras dentro de la población humana. Del murciélago al pangolín, del pangolín al humano, evoluciona en la población humana para fortalecerse y finalmente convertirse en una amenaza de pandemia para todos. Este análisis de los genomas del coronavirus más similares muestra que solo el SARS-CoV-2 posee 12 letras, en tanto que el SARS-CoV-1 prácticamente tiene menos. De ahí que estas cadenas que permiten las 12 letras, es decir, los compuestos que tiene el virus, sean aún más letales y se puedan pegar
de mejor manera, digámoslo, para el virus, no para nosotros, a nuestra célula. Una explicación que me parece fundamental que debemos tener cada uno de nosotros para saber contra quién nos estamos enfrentando. ¿Una manipulación en el laboratorio habría sido posible? Pues sí, definitivamente sí. Claro que sí. ¿Una manipulación para buscar, digamos, un arma letal bioquímica pudo haber sido posible? Claro, por supuesto que sí. ¿Hoy cómo se lucha en el mundo? Bueno, pues aquellos que fueron infectados y cuyo sistema inmunológico favorecido logró vencer el virus, generaron anticuerpos, y estos anticuerpos que se encuentran en el plasma son la respuesta que tienen los Estados Unidos para la sociedad del mundo y sobre todo para su propia sociedad. Dice una de las mujeres que está donando hoy su sangre, su plasma, para utilizar sus anticuerpos y sobre todo injertarlos ya en personas que no están infectadas. Dijo para el periódico El País, allá en Washington, para el periodista Pablo Guimón: abrí los ojos y comprendí que estaba intubado, con un respirador en mi garganta y atado a una cama de hospital. Debido al agarre letal del COVID-19, no me habría despertado siquiera si no fuera por la amabilidad y compasión de una persona generosa en Nueva York. Plasma sanguíneo de convaleciente donado por alguien en Nueva York, que contó con su camino hasta San Antonio un domingo de Pascua, influyó por mi cuerpo y me trajo de vuelta al abismo cuando los médicos pensaban que no estaría ahí hoy. Debo mi vida a esa persona. Y lo firma Michael Stanley en Banderas, Texas. El mensaje se ha publicado en prácticamente 300 millones de usuarios de los sistemas y redes en los Estados Unidos. Este no es un fake news, es una noticia palpablemente real. El mensaje se publica en la sección de cartas al director de New York Times. Una lectora, Diana Berendt, de 45 años, se alegró especialmente de esto, que la sangre de una persona como ella viaje de Nueva York a Texas para salvar la vida de una persona. Esto le da una medida de éxito en su proyecto, el plasma de pacientes de COVID-19 recuperados, una de las esperanzas de la comunidad científica, para curar a pacientes, no que no sean infectados, sino graves, ya sea mediante transfusiones directas que ya se realizan como tratamiento compasivo, o para crear anticuerpos de élite mezclado en el laboratorio sangre de varios pacientes curados. La demanda de este plasma es, pues, notable. Y Survivor Corps, o Cuerpo de Supervivientes, la organización base que creó Berendt tras sobrevivir ella misma a la enfermedad, se encarga de los supervivientes y de que no falte la oferta. Conecta, moviliza a decenas de miles de supervivientes por todo Estados Unidos y explica por teléfono para apoyar a las investigaciones científicas en curso que se busca encontrar una vacuna o una cura. Fotógrafa en Long Island, en Nueva York, Berendt no es una mujer particularmente fóbica con los gérmenes. Me bañé, dijo, junto con otros 50 millones de personas en el Ganges, en el peregrinaje hindú, en Kumbh Mela. Mis amigos y mi familia pensaron que estaba loca. Bromeaba, pero ávida consumidora de noticias, se asustó cuando leyó las primeras informaciones sobre el nuevo coronavirus. Empezó a limitar sus salidas, evitaba las aglomeraciones, obligaba a sus hijos de 11 y 13 años a cambiarse de ropa y bañarse cada vez que venían del colegio. Entonces, de repente, el 13 de marzo, se enfermó. Tenía todos los síntomas de COVID-19. Asegura logró hacerse una prueba de diagnóstico y 5 días después llegó al resultado y era positiva.
me di cuenta de que sería una de las primeras personas de mi zona en ser diagnosticada con COVID-19 y quise que si todo iba bien, como fue, sería una de las primeras supervivientes. Explica a los reporteros y, bueno, comprender eso provocó en Barrett un sentimiento de tremenda responsabilidad, pero también de oportunidad. Decidió empezar un grupo de Facebook. Nacía Survivor Corps en apenas 3 semanas mientras Nueva York se convertía en el epicentro de la pandemia. El grupo superó los 32 mil miembros. Ahora tiene más de 45 mil y también una página web donde se informa de cómo donar plasma y se conecta a los donantes con investigaciones y ensayos clínicos que buscan sangre con anticuerpos. A medida que la pandemia se ha extendido por todo el país, incluidas zonas rurales, se ha incorporado una herramienta en la colaboración con la Asociación Americana de Bancos de Sangre, con la que los interesados pueden encontrar un punto más cercano a ellos donde se recoge plasma de convalecientes. La idea es ayudar a la comunidad científica y médica, a la comunidad académica. Resume Barrett, que esta semana ha donado plasma por 5ª vez desde que pasó la enfermedad. Mi labor y mi misión es decirle qué está pasando en el mundo. Mi misión como reportero, como comunicador al servicio de usted, es decirle lo que otras personas están haciendo en sus alrededores y, por supuesto, preguntarle a la autoridad, que sería hoy la cuestión en la cual, si yo no lo puedo hacer, yo le pediría que usted, si conoce a otro comunicador en el centro de la República Mexicana, en fin, se le haga la pregunta a las autoridades de salud en México. Con los convalecientes, con aquellos que superaron, ¿qué se está haciendo? ¿Podemos nosotros como sociedad mexicana entrar dentro de esta etapa? Y sobre todo, digámoslo de esta manera, los Estados Unidos lo hacen, tienen esta facultad de entrar a esta experimentación cada vez que es prácticamente el paciente desahuciado. Es imposible, ya no hay más. Solo así es que se puede utilizar una técnica alternativa. Los Estados Unidos por eso se contagiaron, porque no hay técnicas alternativas, es decir, se esperan hasta que tengan los suficientes elementos de carácter de salud para poder salir adelante en torno a cualquier enfermedad. No, por una gripe no le mandan medicina inmediatamente, ¿no? Ni aunque se agrave un poco, ¿no? Vamos a esperar qué es. ¿Es neumonía? ¿Es una infección de la garganta? Así es allá en Estados Unidos. Así que hablarle de Survivor Corps, hablarle a usted de esto, es todo un reto. Hoy es el movimiento base más grande que hay en el país dedicado activamente a acabar con la pandemia. Survivor Corps. En tanto que se busca una vacuna, se experimenta en el laboratorio, se recurre a lo que recurrió Pasteur. A la utilización, básicamente, de lo que se tiene, el plasma, de lo que podemos hoy echar mano, y en este sentido, bueno, pues yo le hago énfasis a las propias autoridades, a los médicos, hoy, que no solamente es manejar la estadística, no solamente vamos, se resuelve con que sepamos cuántos somos, sino a tomar una parte más activa. El Washington Post, el periódico de Washington Post, eligió a este movimiento base más grande que hay en el país, dedicado, le decía usted, a acabar con esta pandemia, entre 20 de las mejores ideas de Estados Unidos para mitigar el impacto del coronavirus. De la misma manera en que tratamos de distribuir equitativamente los voluntarios a cada programa, queremos distribuir nuestras ideas a otros países, dijo Barrett. No buscamos expandirnos internacionalmente, sino que pensamos en esto como una organización de código abierto, de principio a fin, que cualquiera puede llegar a copiar. Digo, claro, cualquiera con buena intención, porque de malas intenciones
está lleno el mundo. Así que bueno, ahí están los de Survivor Corps. Infórmese usted más si tiene esta inquietud, si forma parte del grupo médico, ¿verdad? Ya entendemos ahora entonces que esta idea nacida en Nueva York se difunde alrededor del mundo y bueno, puede estar al alcance, ¿por qué no decirlo también en México? Y evitar con ello que se mueran más personas. Sobre todo es utilizada esta técnica del plasma en personas que tienen, bueno, que están en la parte ya final, lo que tienen mayores complicaciones. A eso se refiere precisamente este grupo. Mientras, el mundo también ha enfermado desde el punto de vista económico. Las caídas en Wall Street, tras augurar el presidente de la Reserva Federal una recuperación más lenta de lo previsto. Jerome Powell asegura que se necesitan más apoyos de carácter fiscales para salir de la crisis provocada por el coronavirus. Los casi 3 mil millones de dólares que el Congreso de Estados Unidos ha destinado a mitigar los efectos de la economía de la pandemia de coronavirus no serán suficientes. Esto lo ha advertido Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, que ha asegurado que se necesitan más apoyo de carácter fiscal para superar una crisis de tal envergadura. Las palabras de Powell han provocado inquietud en los inversores. Los principales índices de Wall Street han cerrado una jornada con caídas. El Dow Jones se dejaba un 2.1%. Las pérdidas son importantes a nivel internacional. Hay un sentimiento creciente de la recuperación que pudiera ser más lenta de lo que nos gustaría a todos, pero al final del día podría llegar paulatinamente. Son las 8 de la mañana, 22 minutos, una pausa, regresamos con más. ¿Sabía usted que hoy es más fácil que nunca cambiar su servicio de electricidad a un sistema solar? Usted podría empezar hoy, sin inversión inicial, sin costos de instalación, utilizando un sistema generador de energía limpia y renovable, con ahorros hasta un 60% de lo que paga actualmente. Nuestro servicio incluye mantenimiento totalmente gratis, ya que su sistema estaría garantizado de por vida. Además, contaría con el respaldo de nuestra compañía con más de 20 años de experiencia en energías renovables. Llámenos hoy al 619-494-0521 para una evaluación gratuita con uno de nuestros especialistas. Le ayudaremos a encontrar la mejor opción de sistema solar para que empiece a ahorrar hoy. Soy Susana Distancia y te diré cómo cuidarnos del coronavirus. Lo más efectivo es lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos, más de 10 veces al día. Estornudar en el ángulo interno del codo y permanecer en casa si nos encontramos mal. Mantén la casa ventilada y limpia. Desinfecta los utensilios y superficies de uso común con productos de limpieza o un poquito de cloro. Si aislamos al virus, le ganaremos. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Son las 8 de la mañana con 24 minutos, 8 con 24. Yo continúo con información con gusto para usted. Tenemos mucho más información y bueno, decirle que estoy por contactar al doctor Mario Zúñiga Ceballos y sobre todo para hablar directamente sobre este tema, el tema que hoy nos ocupa y que nos tiene, desde luego, no solamente en términos de la preocupación, sino también en busca de una solución. No solamente la inactividad y sobre todo, bueno, tomar en cuenta que muchas personas se van con, bueno, pues alguna información de esta naturaleza, pero sí quiero subrayar, quiero conocer el punto de vista de los especialistas, de los expertos. En la línea telefónica el doctor Mario Zúñiga Ceballos. Le agradezco mucho que nos tome la llamada. Doctor, ¿cómo está? Gusto saludarle. Muy buenos días. Buenos días, auditorio. Un buen día. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a conectarlo directamente con pues el sistema que tenemos en este momento a través de el Bluetooth del speaker para que tengámoslo ahí directamente y escucharlo. Decirle, pues básicamente, ya abordé profundidad el tema este que se relaciona fundamentalmente con el asunto del COVID
19 y sobre todo la utilización de... ahí está, los pacientes que pudieran ser, hoy, básicamente tratados a través de este medio, a través del plasma de los convalecientes. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué dice la opinión pública médica, doctor? Bien, Oilón, claro que es una alternativa, tú lo sabes, inmunidad que adquiere hasta cierto punto el cuerpo, tú lo sabes, la memoria, el sistema inmunológico del ser humano, cuando entra un ser o una sustancia extraña, inmediatamente hay una respuesta para atacarla, aniquilarla o defenderse de un agente nocivo externo. Eso es con cualquier tipo de bacterias, virus, hongos, etcétera, de agentes nocivos o otras sustancias tóxicas que hacen mal a nuestro organismo. Entonces, nuestro cuerpo tiene ese sistema, inmunidad celular, inmunidad humoral, y aquí hablamos de la inmunidad humoral, que efectivamente ahorita las alternativas puede probarse lo que sea, lo que haya y con lo que cuente la comunidad científica para combatir el comportamiento de este virus tan errático, tan impredecible, tan difícil de manejar. Pues hay diversas teorías, diversos mecanismos, diversas sustancias a nivel mundial que ya se están usando, con algunos resultados algo alentadores, algunos no tan alentadores, pero bueno, la inmunidad del cuerpo humano pues es una buena alternativa. O sea, la célula, el suero, como tú lo mencionas con tu auditorio, de pacientes convalecientes, pudiera en un momento determinado ayudar. Aquí va a depender de la condición clínica, de las condiciones clínicas de cada enfermo. Hoy por hoy, y ahorita lo sabemos, que no sabemos si esa misma persona que ya tuvo COVID y se recuperó vuelva a tener un brote nuevo, alguna recaída, como lo mencioné al principio, el comportamiento tan errático, pero es una alternativa, porque tú lo sabes, ahorita se están en curso los estudios para llevar a cabo las vacunas, quién sabe si para el invierno o para el año que entra estén ya disponibles y vayan a tener alguna respuesta favorable en con esta pandemia. Como ya lo han dicho, ayer lo dijo la Organización Mundial de la Salud, ya llegó este virus para quedarse, vamos a vivir por él como de por vida, igual como el virus del SIDA. Es un virus más complejo, HIV, pero creo que es una alternativa, y si se puede ayudar y salvar algunas vidas y dar inmunidad, pues adelante. Yo soy de la idea que todas las alternativas en esta situación tan caótica, tan difícil, tan confusa del comportamiento clínico de este virus, pues se deben de probar y llevar a cabo. Me llama la atención que desde la semana pasada el Instituto Mexicano del Seguro Social llamó a los pacientes que lograron recuperarse de COVID-19 a hacer una donación de plasma sanguíneo, puesto que el IMSS es la primera institución del país certificada para tratar con plasma convaleciente a pacientes que, bueno, pues están graves, sobre todo, como usted bien dice, doctor. Pero digo, entiendo que se hace en el centro de la República Mexicana, aquí en esta zona de la República, en Baja California, donde más contagios tenemos. Por eso cito el tema. Creo que todavía no se está haciendo y bueno, yo creo que la opinión de un especialista como usted sería bueno para que pues se haga aquí en Baja California. A mí sí me gustaría, sí creo bueno pues en este tratamiento para pacientes graves, doctor. Sí, claro, y se debe de intentar todo, Dilon, o sea, que no le quede duda a la gente, y no le va, y aquí la ventaja que es una sustancia biológica del cuerpo humano y no es tan impredecible su comportamiento tan errático como pudiera ser algún medicamento, algún antiviral o alguna vacuna. Por eso las vacunas, no sé, algunas ya van en cursos muy avanzados, pero tú lo sabes, el comportamiento puede ser muy errático porque al final son sustancias bioquímicas hechas en los laboratorios y no sabemos. Esto del plasma humano pues es una sustancia natural del cuerpo humano y que puede ayudar, obviamente tú lo sabes, ya hay algunos tratamientos que con el mismo plasma del mismo paciente se le vuelve a poner a una persona y hay regeneración celular, muy sí. Buena respuesta inmunológica. Pues obviamente para otra persona pues va a depender, no puede ser tan
a lo mejor no es tan efectivo, pero puede ayudar en algo y ayudar, obviamente, con los tratamientos conjuntos o coadyuvantes que se estén llevando en estos tipos de pacientes, sobre todo los más críticos, puede haber una respuesta favorable y ayudarles a su recuperación o evitar que lleguen a una situación crítica y fatalidad. Yo estoy totalmente de acuerdo y apoyaría a los médicos de aquí del IMSS que hagan sus protocolos. De hecho, eso desde un mes atrás, la UNAM empezó a hacer esas pruebas, la UNAM, en sus laboratorios científicos, y fue que eso lo trasladaron al Instituto Mexicano de Seguro Social, y fue donde se empezó a llevar estos protocolos. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo y creo que es una buena alternativa y se debe de probar y utilizar a la brevedad, como tú lo mencionas, sobre todo aquí en nuestra zona, en Baja California, que es una de las zonas de más alto contacto del país. Totalmente, doctor. Esa es la intención. ¿Cómo se aplica el plasma? Porque digo, yo recuerdo los métodos, no los quiero calificar, pero sí sé que incluso algunos médicos, sobre todo estéticos, toman la sangre del paciente, la centrifugan ahí mismo en un consultorio y bueno, luego la aplican con una pequeña jeringa en el rostro de las personas. Sí, es muy fácil de la sangre, o sea, puedes extraer de un paquete globular, de una pinta sanguínea que se llama en los bancos de sangre, y obviamente se extrae los elementos formes, pues son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, y el elemento líquido, pues es el plasma fresco, que esto en los bancos de sangre o en cualquier banco de las instituciones de salud pública, pues tienen bancos y pueden centrifugarlo, hacer algunas filtraciones y tenerlo fresco, y se puede inmediatamente transfundir. De hecho, en muchos pacientes con problemas de incluso hay concentrados plaquetarios, ¿no? También se puede, que son otros elementos formes de la sangre, pero aquí el plasma es en lo que estamos hablando, ¿no? Es muy fácil, es muy sencillo el procedimiento, no es complejo, y se hacen algunas pruebas que se tienen que hacer, que sea compatible, del tipo sanguíneo, etcétera, reacciones, pruebas de Coombs, que si no hay algún tipo de reacción así que va a haber tóxica, y se administra. Es unas pruebas de bioquímica de laboratorio muy sencillas y fácil de llevar a cabo. Entonces no hay mayor problema, ¿verdad? Entonces, obviamente aquí pues tiene que estar bien certero que el paciente haya tenido COVID, que esté demostrado, que tenga inmunidad a inmunoglobulinas IgM, que son las que están relacionadas con este tipo de enfermedad, de este virus, entonces que estuvo expuesto, que tuvo, que se recuperó, y como te digo, o sea, esa inmunidad siempre creo que puede ser buena, pero hay que tener sus precauciones, ¿eh? Pero en pacientes graves, críticos, como tú lo mencionaste, creo que es una muy buena alternativa y creo que se debe aplicar a la brevedad posible, de ser posible aquí los médicos. Creo que aquí en Baja California estamos un poco abandonados nuestras instituciones. El mismo gobernador lo ha expresado en varias ocasiones en el sector salud público. Entonces tienen que tomar el toro por los cuernos y actuar a la brevedad, en el bien de nuestra comunidad, y evitar que siga habiendo más muertes. ¿Se aplica entonces, digamos, en los pacientes a través vía venosa como si fuera un suero? Como un suero, exactamente, como una transfusión. Se hace, ya has visto tú cuando se le pone una sangre, un paquete globular, o sea, como, y este efectivamente se hace como un suero, ¿verdad? O sea, como vienen de 200 mililitros. Algunos pacientes, obviamente, ya deben de estar los protocolos bien establecidos. Sí. Si son uno, dos o tres, depende, hasta diario se le puede poner por varios días, ¿no? A un paciente. Obviamente, pues ahorita no hay miles de pacientes con COVID, afortunadamente, así miles y miles, como alguien que llega, sáqueme sangre y pongan mi suero, ¿no? O sea, obviamente los pacientes que se están recuperando. Obviamente, te lo digo, deben ser los protocolos bien establecidos y las dosis en la gente que ya tiene experiencia. Y de hecho, a varias partes del mundo ya se ha usado, ¿verdad? Sobre todo en los pacientes en vía de desarrollo como nuestro país, ¿no? Entonces, creo que es una muy buena alternativa, es una buena opción y que se debe aplicar, yo soy de la idea, a la brevedad, como una terapia coadyuvante, ¿verdad? Ayudar a lo que se está haciendo con lo que ya tenemos, con lo que se cuenta. Bien, doctor, pues yo realmente le corro a buscarlo porque la verdad, ya que lo menciona usted y es una nota que todavía no ha llegado, pero que ya la anuncié en mi resumen informativo de la mañana muy temprano, sí, efectivamente se habla de que esta infección permanecería prácticamente con el ser humano por
toda la vida. Tiempo indefinido, por tiempo indefinido, sí. Exacto, efectivamente, ¿verdad? Que con el tiempo vamos a ir adquiriendo la inmunidad de este viremia. Es probable el año que entra mutará, será un poco más difícil, esperemos que las vacunas. Por eso es uno de los temas, déjame hacer hincapié y me lo permite, Soilón, lo difícil que ha sido de llevar a cabo las vacunas, porque el genoma de este tipo de virus, que ya te lo hemos mencionado en múltiples ocasiones, no es ni es un ser vivo o un ser muerto, es intermedio, es indefinido lo que es un virus, ¿no? Yo creo que ya se ha explicado eso, ni es un ser muerto ni es un ser vivo, es un ente, es la palabra que está ahí, y su composición genética es muy compleja, muy errática y que cambia, muta. Entonces, por eso ha sido un poco difícil decir, vamos a hacer esta vacuna, con esto lo vamos a aniquilar, y qué tal si a los 2-3 meses eso, ya esa vacuna ya no sirvió, ya no. Entonces está siendo muy meticuloso, muy cuidadoso en todo este estudio. Obviamente es una guerra de los países, obviamente el país que la saque primero, pues va a ser el que va a tener la batuta y va a ser que va a llevar el control mundial de esta lucha tan fuerte y tan agresiva contra esta pandemia que nos azota a la humanidad. Y finalmente, doctor Mario Zúñiga, vamos prácticamente, se dice en el país, a regresar a la nueva normalidad. El hecho de reabrir, que vuelvan a salir las personas, esto no implica que ya no hay virus en la, entre los demás contagiados. Pudiéramos llegar a tener una recaída y grave si no tenemos medidas de asepsia, pregunto. Mira, de hecho te voy a hacer algunas observaciones. Creo que lo ha dicho muy bien el secretario López-Gatell, subsecretario, Secretaría de Salubridad. Es una nueva normalidad, y se lo hizo así lo externó el presidente de la República. Cierto. Una nueva normalidad donde las cosas cambiaron. Yo te lo he mencionado, el mundo ya no es igual, va a ser antes y después de COVID-19. Pero de por vida, y que le quede bien claro a la humanidad, y creo que así lo están entendiendo. Las restricciones ahorita en España, en Europa, en Francia, en Alemania, son muy estrictas en su comportamiento, hasta usar el transporte público. Entonces aquí, de hecho, nosotros en nuestra consulta práctica ya estamos poniendo acrílicos entre un extremo y otro del paciente, donde hacemos los estudios, donde están las recepcionistas, donde está donde llegan los pacientes, la forma como se van a ubicar, las medidas que debe de tomar, y creo que esto ya va a ser por tiempo prolongado e indefinido. Así tenemos que la conducta de ver pacientes en consulta, obviamente no se diga en las instituciones donde son cientos de pacientes diarios, entonces la conducta debe ser muy estricta. Esta nueva normalidad conlleva a eso, ¿no? O sea, volver otra vez llevar las reglas elementales que se han dicho, la sana distancia, el aseo permanente, 10, 15, 20 veces al día, el tiempo que sea necesario, las manos, un enjuague adecuado, como debe de ser, obviamente con jabón o con desinfectantes, lo más adecuado es el jabón, cubrebocas, creo que va a ser un tiempo prolongado, que vamos a tener que estar usando, sobre todo la población que estamos en el sector salud, pero también la población abierta, el público en general, algún otro tipo de protección, porque esto va a estar aquí, va a seguir, o sea, no se va a ir el virus. Entonces la gente debe tomar sus precauciones, una nueva conducta, un nuevo cuidado, con estos puntos que menciono, y por tiempo indefinido, desafortunadamente llegó para quedarse, y la gente debe de entender eso. Por ejemplo, andar en los tianguis tan comunes aquí en Baja California, eso que llaman sobre ruedas, o sea, que ves un hacinamiento ahí literal, o sea, que llegan, tocan las verduras, las frutas y los diferentes productos. Entonces todo eso tiene que tener un nuevo comportamiento, una nueva normalidad, ¿no? en todos los aspectos de la vida pública, la vida privada, la vida personal, hay que ser muy estrictos, ¿eh? Y las medidas que debemos de tomar. Doctor, había dicho que finalmente no, pero digo, en este momento pues yo recuerdo que usted es un especialista en torno al corazón, este órgano importante, la sangre, etcétera, nuestro sistema, la presión arterial, en fin.
El hecho de colocarnos máscaras y mantenerlas por mucho tiempo en la combinación de oxígeno en la sangre, ¿afecta? ¿Nos llegaría a afectar? Es una muy buena pregunta, Odilon, porque nosotros estamos viendo pacientes ya así que van a la oficina y llegan y tanto ellos como nosotros traemos las máscaras, ¿no? Sobre todo estas famosas N95 y que aquí en la frontera pues es una zona que pues sí se puede, ¿no? Hay mucha gente puede adquirirlas, que son las de máxima protección, 97%, pero si están con ellas, obviamente cuando anden en público, donde haya una buena cantidad de personas, o sea, más de 5, 7, 10 personas, es donde se debe de usar, cuando van a los supermercados, cuando van en unos bancos, donde, etcétera, ¿no? En la vida pública normal, donde haya una buena cantidad de personas, aunque guardes tu sana distancia cuando vas a supermercados grandes, o sea, hay que traer la protección, no siempre, cuando estás en tu casa, con tu familia, que están sanos, que están cuidados, que estás tomando las precauciones pertinentes de toda la sana distancia, de la limpieza, la higiene, entonces no es necesario, obviamente eso no influye, no hay mayor problema en ese aspecto, en relación con la presión arterial, con la azúcar, con las otras comorbilidades que hacen mucho hincapié, que son de alto riesgo. Yo lo que veo, uno de los problemas es la obesidad, Odilon, y aquí así nos ha azotado en Baja California, y lo quiero hacer hincapié porque creo que somos uno de los estados a nivel nacional con más índice alto de obesidad, índice de masa corporal arriba de 34-35%, entonces eso ha sido uno de los factores, que el obeso que tiene mala respiración, malos hábitos, o sea, obviamente es diabético, es hipertenso, pues ese es el que le ha azotado y ha sido, creo que de las más de 300 muertes que van en el estado, la mayoría son ese tipo de enfermos, ¿eh? No quiero decir que todos, no, pero un gran porcentaje, se puede decir que el 55-60% es con obesidad, ¿verdad? Y eso que hablas del corazón, Odilon, creo que es bien interesante. Acabo, tú conoces a mi hijo, el doctor Mario Zúñiga Ayala. Así es. Está en la Ciudad de México, ya está teniendo pacientes, y lo has oído ya a nivel nacional en las noticias, que sale como desesperada la gente corriendo hasta en bata, de que van por un infarto, que tienen dolor precordial, les falta un poco el aire, y los tratan y los catalogan como COVID. Entonces hay una crisis de pánico terrible a nivel nacional, y no solamente fue el comportamiento, es el México, sino en varias partes del mundo, que llegan y que dicen, no, mi esposo, mi mujer o mi abuela llegó por un infarto y la trataron como COVID. Pues no, ahora resulta que COVID debuta como un infarto agudo del miocardio masivo. El doctor Zúñiga Ayala me acaba de mandar un caso espectacular, que ya tendrás oportunidad de comentarlo con él o cuando le hagas una llamada, sí. De que llegó una señora de 54 años, que tuvo problemas algo respiratorios, llegó con un electro, le toman en urgencias, en un área COVID, porque llegó con falta de aire, algo de dificultad respiratoria, es un infarto anterior extenso, un infarto masivo, llamen a los cardiólogos, bajan los cardiólogos, un cardiólogo, y la pasan a sala de cateterismo, le revisan, le hacen una angiografía coronaria, y ven un trombo gigante en la arteria descendente anterior, y la intervienen, le hacen una angioplastía, le colocan un stent, y la señora en 48 horas se recupera, pero la sapiencia, el conocimiento de, tú escuchaste al doctor Zúñiga y varios muchachos residentes de alta especialidad, estuvieron ahí en los datos epidemiológicos y le hicieron la prueba de COVID. La mandan a su casa ya recuperada, resulta que sale COVID positivo, entonces debutó con un infarto agudo del miocardio. Lo sabemos, y tú lo has oído ya cuando hace unas semanas se habló el doctor Izaguirre, que la trombosis, la manifestación clínica, la trombosis en los vasos sanguíneos es una manifestación muy dramática del COVID-19, ¿no? Entonces ahora vemos que los pacientes cardíacos, si no son cardíacos o son algo hipertensos, son diabéticos, pueden debutar con un infarto agudo del miocardio y por eso puede haber muertes fulminantes. Creo, te lo hago saber, no sé si lo escuchaste, de Yosio, este famoso cantante. Sí, sí, claro. Tan agradable, mi amigo, conocido también mío, ¿verdad? Wow. Estuvo bien, estábamos en cuarentena absoluta, de repente tuvo un evento agudo, creo que se lo llevan de urgencias y fallece automáticamente, rápidamente, pudo haber sido un problema coronario, una trombosis aguda, y pues que salí, ya lo catalogan o le hacen la prueba como COVID-19, pero pudo haber debutado. No estoy diciendo que ese fue el caso, pudo haber sido así, porque ahora
vemos que muchos pacientes cardíacos están debutando con un infarto agudo del miocardio y tienen COVID-19. Es muy interesante, es fascinante, por supuesto, y desde luego que tenemos que cambiar nuestros hábitos. Yo llego a esta conclusión después de escuchar al especialista. Voy a platicar con el doctor Mario Zúñiga Ayala, por supuesto, y vamos a seguir en contacto, doctor, en esta nueva aventura de la vida, sobre todo desde el punto de vista de la salud y de la medicina. Le quiero agradecer mucho la llamada. ¿Algo más que nos quiera comentar? Estamos a la orden, y lo que podamos aportar a nuestra comunidad y a tu gran auditorio, es muy atento, y les agradezco sus muestras de agradecimiento, porque de una u otra forma seguido me están llamando y me agradecen a tu programa y pidiendo mi opinión, y lo hacemos con mucho gusto, Dilon, porque pues somos bajacalifornianos, yo soy tijuanense, quiero a mi tierra y quiero a mi gente, y estamos para servirle. Y así lo sabemos, doctor. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco, como siempre, tu disposición para este programa. Gracias, muy amable. Gracias, y muy buenos días. El doctor Mario Zúñiga Ceballos, quien, bueno, pues siempre está disponible para usted. La actualización de carácter científica y profesional en torno a ello. Bueno, son las 8 de la mañana con 46 minutos. Voy a hacer una pausa, es breve. Regresamos con usted, está en Mesa Informativa. Y hemos hecho silencio y cerrado el puño cuando ha hecho falta. En México no nos dejamos. Los mexicanos somos invencibles. Hoy hagamos una pausa a lo que nos identifica y nos hace sentir orgullosos. Tenemos que cuidarnos todos para que todo vuelva a ser como antes. Que no nos falte nada. PRI, el Partido de México. Ahí me toca vender el pollo. A ti te toca quedarte en casa, cuidar a tu familia y cuidarnos todos. Pronto vamos a pasar esta pandemia, pero si todos cooperan. Quédate en casa. Que se queden en casa. Quédate en casa. Gobierno de México. Hola, soy Susana Distancia. Yo sé que cuando eres niña, niño o adolescente, no es fácil quedarse en casa. Quieres ver a tus amigos, salir a jugar o ir de paseo. No te preocupes, esta situación pasará pronto. Aprovecha para jugar y crear. Lee, inventa relatos, investiga historias. Hazle caso a mamá y papá, ayuda en las labores de la casa y haz ejercicio. Así, serás un héroe o una heroína contra el coronavirus. Y recuerda, quédate en casa. Gobierno de México. Ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, el INEGI refrenda su compromiso de seguir generando información relevante para nuestro país. Por ello, hemos buscado nuevas formas de cumplir nuestros objetivos. Si recibes la invitación para participar en el censo o en alguna de nuestras encuestas, apóyanos y responde vía telefónica o por internet. Requerimos tu ayuda. INEGI, conociendo México. Todos estamos orgullosos, reconocemos y agradecemos el papel desempeñado por médicos y enfermeras en la emergencia sanitaria. Por ello, el Senado de la República condena enérgicamente cualquier agresión a los integrantes del sector salud. Que día a día luchan por salvar vidas, incluso arriesgando la propia. Garanticemos su seguridad. Senado de la República. Cercanía y resultados. Bueno, con mucho gusto regresamos con usted. Son exactamente las 8 de la mañana con 49 minutos, y bueno, pues ya hace un momento le comentaba el doctor Mario Zúñiga que esta enfermedad del coronavirus habría llegado para quedarse. Cuando publicamos esta nota informativa, inmediatamente me reaccionó la población y me dijeron, oye, ¿cómo que publicas eso? No lo digo yo. Quizá nunca desaparezca el coronavirus. Tendremos que vivir con él. ¿Quién lo dijo? La Organización Mundial de la Salud, alertando de alguna manera a la población. Digo, es una declaración sumamente cruda. No estoy tan de acuerdo con ella, por supuesto. Ya hace un momento nos decía el especialista que efectivamente así pudiera llegar a ser, como el síndrome de inmunodeficiencia, que cada vez es menos entre la población, cada vez hay más cuidado.
Pero este nuevo coronavirus quizá nunca desaparezca y la población tendría que vivir con él, dijo la Organización Mundial de la Salud, en tanto algunos países empezaron a suavizar gradualmente las restricciones impuestas para frenar su propagación. El nuevo coronavirus que surgió en la ciudad de China, en Wuhan, a finales del pasado año, ha infectado ya más de 4.2 millones de personas, se ha cobrado la vida de casi 300 mil personas. Y bueno, yo todos los días prácticamente le presento a usted la estadística, la información que es de primerísima mano por parte de la Universidad Johns Hopkins, quien es la encargada específicamente de llevar los datos estadísticos del mundo y actualizarlos prácticamente al momento. La curva de contagios que observo en este momento dentro de las cifras mundiales de los 4.387.438 contagios, la curva de contagio que observo todavía continúa a la alza. No veo una curva atenuada o con casos similares a los anteriores, sino en creciendo. En primer lugar Estados Unidos, en segundo lugar Rusia. El tercer lugar lo tiene el Reino Unido, Inglaterra, España, Italia, Brasil, Francia, en este orden, cada vez menos contagios, Alemania, menos en Turquía, menos en Irán, China, India, Perú, Canadá, Bélgica, Sudamérica, México aparece prácticamente entre los países de América Latina con contagios, pero no así tantos como en Chile, como en Ecuador, como saltando, bueno, Portugal, que también tiene un lugar preponderante. Y me han preguntado de los que menos tienen. Hay un país que se llama Lesoto, que solamente tiene un caso. El Sahara tiene 6 casos. La Nueva Guinea con 8 casos, nada más. Si encontramos alguno de los países ya conocidos como Namibia, 16. Las Dominicas con 16 casos igualmente. Las Islas Fiji tiene 18 casos detectados. Laos reporta 19 casos. Angola, 45. Libia, 64. Yemen, 85 casos. Mónaco con 96. Y bueno, así de manera paulatina. Es la estadística general que presenta la Universidad Johns Hopkins, la encargada de llevar la contabilidad. Han muerto casi 300 mil personas, 298 mil personas. Es la cifra, 298.295 hasta el momento, desde que se detectó el virus. Más muertes en los Estados Unidos, tiene 84 mil muertos. El Reino Unido reporta 33.000, Italia 31.000, España 27.000 personas muertas, Francia 27.000, Brasil 13.000, Bélgica 8.000, Alemania 7.000, Irán 6.000. Estoy redondeando las cifras, por supuesto, para tener una idea. Abajo de Alemania está Irán, luego está Holanda con 5.609 defunciones. Canadá con 5.400, China tiene apenas 4.637, México después de China aparece con 4.220 defunciones. Esa es la estadística en la cual nos encontramos. ¿Qué lugar ocupamos? Bueno, el primero lo tendría Estados Unidos, el segundo el Reino Unido, el tercero Italia, cuarto España, quinto Francia, sexto Brasil, séptimo Bélgica, octavo Alemania, noveno Irán, décimo Holanda, 11 Canadá, 12 China y el lugar número 13 lo ocupa México, nuestro país. De ahí en fuera, el número de defunciones. México con 4.220 personas fallecidas en su territorio a consecuencia del COVID-19. Del número de personas recuperadas en el mundo, bueno, pues hasta el momento en los Estados Unidos va en incremento el número de personas que se infectaron y que lograron recuperarse.
188 países en el mundo, países y regiones en el mundo, bueno, muestran una recuperación. Las muertes globales, desafortunadamente, bueno, aparecen en crecimiento igualmente. Los que se han recuperado hasta el momento del contagio, hablamos de 26.990 personas, es un número bastante importante. Y bueno, la decisión aquí en México de qué hacer en torno a este coronavirus, cómo lo vamos a enfrentar, va a pasar prácticamente con los propios gobernadores. Cada gobernador es el que va a resolver qué hacer en su propia entidad, de acuerdo con lo que le definan tanto su aparato de salud, aquí necesitamos especialistas, no improvisados, lo que le resuelva sus consejeros actualmente, los que conocen de los parámetros general que tenemos en este territorio baja californiano. Básicamente estaríamos ahora sí resolviendo esta situación entre nosotros mismos como sociedad baja californiana, en tanto que otros tomarán sus propias decisiones, de acuerdo con el propio semáforo de reapertura de los negocios en la República Mexicana. A partir del 1 de junio, una vez que concluya la Jornada Nacional de Sana Distancia, las decisiones sobre la reanudación de las actividades laborales, escolares y recreación, o no, reanudación o no, serán responsabilidad absoluta de los gobiernos de los estados. Es decir, la federación nos llevó de la mano durante todo este recorrido, en el que hicimos o no hicimos caso. Eso ya pasó. Pero lo que viene será responsabilidad directa de los gobiernos. La federación podrá auxiliar con el modelo matemático que predice el comportamiento de la pandemia. Pero cada uno de los estados tiene sus propias cifras y cada uno tendrá entonces la posibilidad de decidir. Recuerde que en torno a las cifras no han sido muy precisos con nosotros en Baja California. Y bueno, hace exactamente 15 horas el gobernador de Baja California habló a la opinión pública respecto a que todos merecemos ser informados, por supuesto. Compartió también a través del lenguaje de señas la información de la contingencia sanitaria por COVID-19. Y bueno, en este ejercicio que realizó ayer mismo, nos dio a conocer también el número de personas que se han contagiado en Baja California, en los semáforos, los números negativos que son 2005, los casos sospechosos 665 en el estado, 2.762 casos confirmados, 459 defunciones y 506 personas recuperadas. Ahí se habló a través de la Secretaría de Economía, Turismo y Pesca sobre el plan emergente COVID-19 para la recuperación, los ventiladores para aquellos que lo requieren, para aquellos que lo necesitan urgentemente. Y desde luego también se abordó de manera muy puntual las opiniones y solicitudes de la población. Voy a ir a la parte medular, a la última parte de la presentación de este espacio, ¿verdad? Donde el propio gobernador afirma y dice, bueno, hay situaciones que todavía no se han definido en el estado, que están por definirse y que, bueno, hoy serán informados todos. Yo le pido que no se pierda la conferencia de este día, será muy interesante. Ayer quedó pendiente definir quién abre, quién no abre, qué industrias, por qué razón. Así que, bueno, no deje usted de lado esto que es sumamente importante en torno a qué decisión tomará Baja California. Yo sé, hay muchas preguntas. ¿Ya van a abrir mi empresa maquiladora? ¿Van a abrir la industria? ¿Se mantendrán los comercios? En fin, este es el mensaje último que da el gobernador ayer
y voy con él a continuación. Son solamente un minuto. Se han llenado los comentarios sobre temas escolares más que nada. Mañana le toca estar aquí el secretario de Educación para dar un reporte completito sobre qué escuelas, cuándo y bajo qué condiciones pueden regresar a clases. Ahorita por lo pronto vamos a respetar la propuesta del gobierno federal. Sin embargo, nos han encomendado a todos los estados a que hagamos un análisis muy subjetivo y objetivo de los temas que tenemos nosotros con respecto a las escuelas. El doctor mencionaba ahorita de la vamos a desinfectar el proceso de eliminación de seguridad que tenemos que tener en todas las escuelas. No va a ser fácil ese mecanismo, por eso nosotros ahorita estamos en el plan de todavía no regresar a las escuelas y no dar una fecha, sino terminar el ciclo escolar, pero ya mañana les tendremos todos los detalles y por qué, y zonificado en detalle lo mejor que podamos para mañana. Y ese mañana es precisamente hoy. En unos minutos más escuchará usted entonces la conferencia del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, con la presencia del secretario de Salud, hablando sobre el ciclo escolar, precisamente en su página de Facebook, Jaime Bonilla Valdés. Ya nos vamos, le agradezco muchísimo el foro, su atención, pásela muy bonito. Nos escuchamos mañana, Dios mediante, y nos despedimos como siempre con nuestra frase de poder. ¡Muy buena suerte, amigos! Así termina el...